Marbella Cocina celebra su cuarta edición ya en el sector de gastronomía, cocineros profesionales y también jóvenes cocineros que se presenta este certamen, el cual van a tener muchas oportunidades, incluso de quedarse a trabajar aquí, uno de los premios en este hotel de Puente Romano, con un gran prestigio. También participarán en la categoría de repostería, que también es muy interesante, porque siempre, aunque estemos ya llenos de comer, siempre nos queda en el paladar ese toquecito para algo dulce, aunque estemos ya no podemos la comer, pero el dulce siempre vamos a dejar ese hueco en nuestras glándulas para saborearlo. Y bueno, pues vamos a ver durante todo el día también expositores que van a mostrar pues todo, cada uno pues lo que nos trae, por ejemplo Eladio, que nos trae su fruta, su verdura, que luego nos acercaremos a entrevistarlo, y que he probado ya esta mañana un bizcocho, que es una maravilla ese bizcocho tiernito con zanahoria, pasa, nueces, bueno, una maravilla. Pero también que está, pues por supuesto no puede faltar un cortado de jamón en cualquier evento que se preste, pues ahí tenemos también a un profesional contando jamón. Y luego creo que hay en este certamen que hay dos novedades y la tenemos en primicia, así que vamos a seguir aquí todo el día. Hoy seguiré contando, iremos viendo también pasar los platos de estos chefs, como vamos ahora a entrevistar a uno de ellos, que los profesionales tienen trabajo, se tienen que ir corriendo, como también algunos de los jurados, pero aquí seguiremos dando esta gran noticia, bueno, y sobre todo con estos sabores a Málaga, que uno de los platos es el chivo, así que más malagueño no puede ser. Seguimos con este reportaje, no se lo pierdan. Hablamos con Javier González, que es profesional de la cocina y que está aquí en esta cocina del Mediterráneo, y hoy ha preparado un plato como era reglamentario del chivo, el chivo que es muy de aquí, muy de la tierra de Málaga, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Javi? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy contento por el trabajo y muy a gusto por las instalaciones que tiene aquí Puente Romano, y agradecido de estar aquí, la verdad. ¿Cómo lo has llamado? Pues es un plato que típicamente de aquí, de Marbella, hemos trabajado con el chivo, que le hemos dado una cocción de 24 horas a 63 grados... y después le hemos acompañado de una salsita de Málaga Virgen, también de aquí de Marbella, con una tierra de frutos secos, y hemos hecho una mousse de queso briqueta, de Málaga también, un plato muy malagueño, con una tierra de frutos secos. ¿Cómo has visto el jurado, la reacción cuando lo has probado? Creo que ha gustado, creo que ha gustado. Sí, creo que sí, creo que sí, creo que ha gustado. Bueno, si hubieras participado con un plato libre, ¿cuál lo hubieras hecho? Pues, a ver, yo me debo mucho a mi origen en Toledo, y la cocina de allí, castellano manchega, también es muy rica. Y no sé, me hubiese decantado por algún plato de allí, de mi tierra. Bueno, pues enhorabuena y esperemos esta noche los resultados, ¿no? Nos vemos esta noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hablamos con Carlos Merino, un gran profesional y que trabaja también aquí con los productos aquí de Málaga, y que bueno, hoy nos va a definir el plato que ha presentado, que era, bueno, era obligatorio el chivo, pero bueno, yo creo que hay muchas formas de prepararlo y nos van a sorprender cada uno con su plato. Vamos a conocer el plato que ha preparado, que lo tenemos aquí además y ya ha pasado por el jurado. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido para ti participar en este certamen? Ha sido una experiencia. El año pasado ya vine la primera vez y esta vez pues ha sido la segunda, y la verdad que más tranquilo que el año pasado. El año pasado vine muy nervioso porque era la primera vez, pero bueno, este año ha sido mejor. Bueno, pues me gustaría saber cómo has elaborado este plato. ¿Cómo lo has pues llamado? Es un tourné de boletus con foie, y lleva una salsa de naranja y una tierra de boletus. Lo hemos hecho en el horno, lo hemos dorado en el horno y luego lo hemos marcado un poquito en la sartén para darle un poquito de color. Y ya está, la salsa de naranja, fácil, naranja con un poquito de harina y reducirla y ya está. Eso tiene que ser un potencial de sabor explosivo, sí. Esto aquí en el paladar, ¿no, Carlos? Lleva también una tierra de boletus deshidratado, le da un toque así de campestre al plato, como el chivo es del campo total, pues mejor que una tierra de boletus, y simulando un poco así en el campo, el plato. Muchísimas gracias y bueno, que gane el mejor, ¿no? Esta noche sí. Nos vemos en la entrega del premio. Esta noche. Gracias. Gracias. Carlos.
Simón Padilla es uno de los miembros del jurado de este certamen de cocinas y también participan los profesionales, como hemos dicho, y también los jóvenes cocineros, que el año pasado también estuvo muy bien y los certámenes anteriores. Pues como miembro de jurado, bueno, primero saludarte, buenos días. Buenos días y bienvenida. ¿Cómo está yendo? Porque ya han sacado ya varios platos, ya pues vemos ahí cinco platos. Desde las 10:15 o 10:30 que ya están saliendo platos y están todos escalonados de forma de que puedan trabajar en nuestras instalaciones. Y tengo que decir que nos está sorprendiendo la calidad, la presentación, el gusto que tienen estos chicos en cocinar, ¿no? Estamos muy, muy emocionados, tanto el jurado como en fin, los participantes. Bueno, se ve yo que el chivo daba para tantas recetas, ¿eh? Porque aquí cada uno son totalmente diferentes, sí. No tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Sí, bueno, el chivo malagueño cada vez está más promocionando, lo estamos promocionando mucho, sobre todo en Málaga y en España, porque es un producto desconocido, no es muy conocido a nivel nacional, pero que aporta sabores muy idóneos, a romero, a hinojo, a campo, tiene un, es tierno, te queda un sabor en la boca pues muy, muy agradable. Y esto lo están combinando con cítricos de la sarquía, con mangos, con buletus también, sí. Y la verdad que la elaboración está siendo muy, muy ingeniosa, muy ingeniosa. Difícil lo voy a tener, ¿no? Queda todavía mucho. Difícil para el jurado, sí, es difícil para el jurado. Pero bueno, siempre tratamos de ser justos y de hacer las cosas bien, ¿no? Cuando los matices, la presentación, el gusto, la textura de la carne, la verdad que tratamos. Valoras, ¿no? A la hora de. Va puntual, sí, ¿no? Va puntual. La presentación también es muy importante porque ahí se comemos por la vista, ¿no? Importantísimo, la presentación y el sabor, básicamente, ¿no? Pero el sabor para mí tiene tanto o más fundamento que la presentación tiene que ser también idónea, ¿no? Pero sobre todo el sabor, porque tú puedes tener una presentación magnífica y luego al paladar pues no te dice nada, no te despierta emociones, que es lo que tratamos de ser, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vosotros y bienvenido. Bueno, pues vamos a entrevistar al señor Romero, Pepe Romero, que está aquí también como todos los socios de Marbella Cocina, pendiente de que todo salga bien, como todos los años, que ha sido perfecto, pero que siempre se superan. Y es que eso es lo que es una maravilla, no sé cómo lo hacéis, Pepe, buenos días. Pues nada, pues entre todos luchando es todo. Buscamos. Es un gran trabajo, porque esto no se hace en un día, esto es todo el año que, organizando. Llevamos un mes ya, más de un mes liado con el certamen, ¿no? Este año sale, va a salir perfecto, perfecto. Tenemos una gente muy buena, muy buena, muy buena, un jurado muy bueno, o sea que tenemos bastante calidad. A mí me ha sorprendido la cantidad de recetas que están saliendo con el chivo, no tenía ni idea, ¿eh? Hombre, es que el chivo de Málaga es lo más importante, el sabor a Málaga. Uh-huh. Y estamos muy volcados este año en el sabor a Málaga, todo el sabor a Málaga. Estupendo, bueno, hay novedades y que las tenemos solo en primicia, porque no se han presentado en ningún sitio y es la primera vez que se van a presentar aquí en este certamen. Sí, la nueva cerveza de San Miguel, que es una cerveza de una calidad impresionante. Entonces se presenta en España el día 16 de este mes y hoy se presenta aquí, hay dos grifos de ellos para presentarse aquí, que es la Magna, la cerveza Magna. Es una primicia total, vamos, que eso, tenemos la noticia en exclusiva. Se presenta aquí en el certamen hoy. Además, no está ni a la venta siquiera. No ha salido. Y además hay para tirar largo, que no hay problema, tenemos cerveza, vaya, sin problema ninguno. Además vienen dos azafatas guapísimas también para que la cerveza tenga mejor sabor. Bueno, Pepe, me tienes que hablar de las taganinas, porque este certamen tampoco puede faltar esas taganinas, que son de la temporada. Además, todavía hay taganinas y están muy buenas todavía, no están duras, están para comerlas. Bueno, las taganinas las traje el año pasado y fue un éxito, eso está claro. Y entonces me dio Simón Padilla y el director me dijo, dice, este año si viene taganina no hay certamen. Digo, pues nada, por las taganinas, ahí tenemos las taganinas. La verdad, bueno, más agua Málaga que las taganinas que son de aquí, pero tostonadas. Bueno, estas son de cazar y además de la finca nuestra. Que tenemos, es la mejor finca que hay en Tagarrina. Hay muchas formas de cocinarla, en otros certamen hay que ponerlo en el concurso. Nosotros la que estamos haciendo la hacemos con garbanzo y calabaza. Y claro, y carne de cerdo muy picadita. Pero vaya, que aparte de eso, se pueden hacer, también va muy bien. Revuelta con huevo, esparragar, hay muchos tipos de hacerse con almendra también, o sea que hay muchas formas. Qué rica, bueno, nos queda
todavía todo el día la de certamen. La sopa campera de esta, que sabes, eso siempre, uno le dice esto para te poner, a otro dicen gaspaso, pero vaya, que se hace, también se hace con la tagarrina y está muy buena. Sí, para que no conozca la taganina, que a lo mejor hay algún extranjero que no sabe lo que es la taganina, y es una planta que se cría en el suelo, y lo complicado es limpiarla, bueno, quitarle la espina. Se tira y no pasa nada. Si no sabe, si no está acostumbrado, es imposible. Te pincha. Ya me estoy pincha de que allí en la finca hay unas 100, trabaja y becerro unos 100. Y la han dejado todo pelado, pelado, y las tagarinas están enteras allí. Pero yo aquí tengo tagarina que tiene 1 metro y pico de ancho, de diámetro. Enorme, enorme. Es una finca muy buena para tagarina. Vamos a ver si para los aguacates me da agua. Seguro que sí, porque tú todo lo que haces lo haces fenomenalmente bien. Pues enhorabuena, Pepe. Pues nada, a ustedes. Gracias. Ángela Yubikinga también ha participado con este plato malagueño del chivo, pero muy original, muy también, yo creo, de tu tierra, ¿no? ¿De dónde eres, Ángela? Yo soy de Ecuador, pero el plato que presento es un plato que se come por lo general en la parte de Centroamérica, pero lo he querido fusionar con lo que es el producto de aquí, de Málaga, como es el chivo. ¿Cómo lo has llamado al plato? Son unos tacos de chivo malagueño en dos versiones. Viene una que es cocida a baja temperatura y amalgamada con mucha cosita que te da un sabor, un jugo del mismo cordero, reducido varias horitas, pero me gustaría, la verdad, que lo probéis. Está elaborado. Y el segundo, que es una versión en crudo, que es un tartar de chivo. Es algo que yo, la verdad, no lo pensaba, pero está muy bueno, muy bueno. Va trufado, viene con una yemita curada. Y ¿qué me puedo decir? Que espero que os guste a los jueces. Estupendo, vamos. ¿Cómo ha reaccionado el jurado? ¿Cómo piensas? ¿Cómo lo has visto tú cuando lo has probado? Bueno, la verdad, un poquito sorprendidos, porque es una fusión que no la he podido ver anteriormente. La he querido transmitir de esta manera para que puedan ver que hay diferentes formas de aprovechar el chivo. No solamente una caldereta o al horno, sino que en otra versión diferente. Más de autor, más aquí has hecho un chivo de autor, vamos, prácticamente, Ángela. Sí, bueno, me alegra mucho que sea una mujer también la que participa en estos certamen, porque siempre eran los hombres, ¿no? Eran los chicos siempre los que han participado, pero que me encanta que sea cada vez y que haya más mujeres, ¿no? ¿Qué le dirías tú a estas mujeres que están en las cocinas y que, bueno, pues están ahí, que no se las conoce? Sé que tienen que también salir estrellas Michelin, que tiene que haber más estrellas Michelin de mujeres. Bueno, el decirle que todo se puede, que todo depende de la dedicación y pasión que le ponga uno, porque al igual que yo empecé desde lo más bajito fregando platos, pero poco a poco me fue apasionando la cocina, estudié, y la verdad que me ha ido muy bien. Ahora voy representando al restaurante Alfredo en San Pedro. Y bueno, que les mando un saludo a mis compañeros y a mi jefe, que jefe, te lo dedicamos el plato, jefe, te dedicamos el plato para que veas que tienes calidad en tu persona. Muchas gracias, enhorabuena por tu plato. Muchas gracias. Fernando Ortega, que nos ha recibido ahí con un platito de jamón, que ha estado, vamos, yo qué sé, desde qué hora has estado ahí con el jamón ya liado, yo, Fernando, que temprano, acuerdo, porque ¿no? Yo creo que estamos liados desde anoche. Terminamos tarde y esta mañana tempranito ya estábamos aquí, a las 8 ya estábamos aquí. ¿Te has fijado los platos que han ido saliendo, los chicos? La verdad que voy ahora a darme una vueltecita por la cocina, a ver cómo están los chicos trabajando. Y sale una miradita porque yo, como estaba cortando jamón, como tú bien has dicho, no me había dado tiempo todavía a verlo. Sí. Con la faena, exacto, pero este certamen yo creo que ha superado el del año pasado, ya por lo que se está viendo ya de entrada, que llevamos aquí ya una hora apenas. Ya vemos un nivelazo, hombre, increíble. Para nosotros ya es una alegría, ya es el cuarto año. Entonces la verdad es que sí, ya la gente está tomando esto en serio. Y la verdad que está muy bien. Este año tenemos como 10 expositores más. Los chicos tenemos más que ningún año. Y muy bien, la verdad que muy bien. Hemos tenido que empezar inclusive antes el concurso porque no llegábamos con el espacio de tiempo que teníamos. Pero muy bien. Que me ha sorprendido.
conseguido que este certamen llevara como base principal el plato del chivo, ¿no? Porque es un plato malagueño y muy desconocido, que yo recuerdo de chica que sí que había en Morón de la Frontera, en Ronda, siempre se escuchaba mucho hablar del chivo, pero no, fíjate, no se ve mucho en los restaurantes, ¿no? La verdad, yo te puedo decir que el chivo se ha trabajado muchas veces aquí, lo que pasa es que nunca se le ha dado las menciones que se le están dando ahora al chivo, que por otro lado es bueno porque se da a conocer, la cabra malagueña es una de las mejores, malagueña cordobesa, yo creo que son las dos mejores que hay en toda España, y el chivo, el cordero, mucho se hablaba del cordero pequeñito y tal, pero el chivo es lechal, el chivo... Fuerte, ¿no? No, pero al ser lechal, no, el chivo ha estado mamando de la madre, o sea que el sabor que tiene es suyo, no ha comido hierba, y de ahí que la carne sea tan jugosa y tan rica. De probar algo, que el jurado, claro, se está poniendo. De momento, yo te voy a dar un poquito de jamón para que lo pruebe. Vale. Gracias, muchas gracias, hasta ahora. Juan Paz está aquí con su stand de su frutita, su verdurita, tan bonito que lo preparáis siempre, que esto, vamos, y el aroma que tiene todo esto, que eso sí no lo podemos transmitir a los tres espectadores, pero nosotros estamos aquí encantados. La verdad que bueno, que es espectacular, y como ya sabéis, pues Fruta del Adiós pues intenta colaborar con todos estos eventos dentro de lo que puede, y sobre todo de estas personas que son maravillosas, la Asociación de Cocineros de aquí de Marbella. Y bueno, siempre intentamos aportar un poquito, un granito de arena con ellos, ¿no? Porque ellos también se aportan bien con nosotros, ¿no? Y bueno, y da a conocer lo que ya está conocido, el tema de frutas y verduras, que nosotros ya nos conocéis aquí en Marbella y en toda la costa, desde Nerja, pues hasta Sotogrande, inclusive Ronda y Antequera, pues ya estamos con ellos también. Y bueno, aquí intentando llevar las frutas, pues lo mejor que se puede, e intentar llegar pues a todos los restaurantes y a todos los hoteles. Maravilla hoy por hoy, ¿no? Que tenemos de todo tipo de fruta que podamos encontrar en cualquier país. La tenéis vosotros, la tiene el ADIO, porque he visto cosas. Bueno, en el otro certamen que estuvimos en Málaga, era como una especie de patata, que tupibambo era o algo así. Tupinambo, el tupinambo, efectivamente, de todo. Gracias a Dios tenemos una red que, bueno, que por suerte tenemos un buen equipo, y lo que nos pide el cliente intentamos ofrecérselo, ¿no? Y buscarlo pues en todas partes del mundo. ¿Qué es la fruta más rara que tenéis? Es que hay menos conocida aquí, claro, en España. Es que hay tanta como fruta rara, hay tanta variedad que son las tropicales, ¿no? Son las que más, ¿no? Frutas tropicales. Es frutas tropicales, luego el tema de shiitake de importación, todo el tema de setas. La verdad es que intentamos buscar donde no hay. El tema de pues de los, ¿qué te digo? El tema de los espárragos, que mira cómo están los espárragos este año. Vamos a ver los espárragos. Estos son espárragos blancos, que estos son los que se cogen debajo de la tierra, ¿no? Por eso son blancos, ¿no? Correcto. Son unos espárragos que, bueno, que ya lo estás viendo, ¿no? Que es una maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros intentamos traerle a la restauración pues lo mejor que hay en el mercado. ¿Cómo te gusta comerte los espárragos? A ver, ¿qué receta es la tuya? La receta, pues muy fácil. Lo raspas un poquito, los metes a cocer un poquito, y con un poquito de sal, pimienta y limón. Así me encantan a mí. Sí. No, porque a mí la mayonesa no me gusta, porque le quita el sabor al espárrago. Efectivamente. Así que lo así como lo has dicho, lo más natural posible. Así es como me lo como. Salud, porque es muy diurético, ¿no? Efectivamente, tanto los espárragos, el tema de la piña es diurética también. Y estamos en temporada, además, es la temporada todavía. La temporada de los espárragos estamos ya, y además a la vista salta, ¿no? Que están llegando unos espárragos espectaculares. Qué maravilla, bueno, estamos encantados. Bien, puesto aquí. Aquí nos vamos a quedar, todo certamen. Pues aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Vale. A ti.
Bueno, hemos cogido a Evelyn con las manos en la masa porque no ha parado. Desde que ha llegado, bueno, pues este equipo, ¿no?, de Eladio, que han estado montando por el carro, que está tan bonito. Y bueno, y también esta mesa, que luego todo el que pase por aquí va a poder degustar pues todo lo que tiene aquí en la mesa, la brochetita de fruta, el bizcocho que Evelyn ha elaborado ella con sus manitas, como estos zumos naturales, con productos naturales de aquí, de todo lo que tienen, de todo lo que han traído. Es así, ¿no, Evelyn? No me equivoco. Hola, buenos días. Sí, así es, así es. Como siempre que nos vemos por ahí por los eventos, ¿no? Pues el Eladio está presente para poner la nota saludable y en este caso hemos traído una brocheta de frutas, los batidos, que hoy son de, bueno, este que estoy haciendo es de frutos rojos, plátano y naranja sanguínea. Y como tú dices, el bizcocho está hecho para que vea la gente que con verduras también, las verduras también se pueden tomar en modo de bizcocho. Este en particular está hecho con calabaza, calabacín y zanahoria. Lleva dátiles, lleva nueces y especias. Y está muy bueno. Bueno, ¿tú lo has probado? ¿Qué ingrediente? ¿Y cómo se elabora todo esto para lograr esta maravilla? Bueno, pues primero hay que procesar todas las verduras, se trituran, no mucho, para que luego compacten. También lleva un poco de piña natural, para que le dé jugosidad. Y luego como un bizcocho normal y corriente, el típico bizcocho que tú le pones un yogur, el aceite y la harina y el azúcar, en este caso lleva azúcar moreno. Pero las proporciones son las mismas, lo único que le metemos un poquito de verdura. ¿Y luego lleva huevo también la harina? Sí, lleva huevo también. ¿No? ¿Un vaso de yogur con un vaso de harina? No. Es el típico bizcocho 3-2-1 que lleva un yogur, dos vasos de... Dos, no, lleva... es que al final también me va a sacar la receta, ¿eh? Por eso me ha acercado. Este, la verdad es que he doblado las proporciones, ¿vale? Y es bastante grande. Lleva un yogur, lleva dos vasos de aceite, lleva... 3 de azúcar, 4 de harina, o sea, vas moviendo y es un poquito a ojo porque como llevas la verdura rallada, tú luego ya vas viendo en la masa, ¿no?, si necesita un poquito más de jugosidad o no. Por eso en este caso le he echado también un poco de piña natural rallada. Pero que no hay una receta muy fija, pero con la receta base del yogur le añades las verduras ralladas y te sale perfecto. Sigue cada maestrito. Tiene su librito, pues enhorabuena, porque es fantástico. Gracias, Evelyn. Gracias a vosotros por estar siempre aquí. Hablamos con Ana Guerrero, que nos trae también unos productos aquí también muy de la tierra, porque la empresa se encuentra en Algeciras, aunque ella de aquí de Marbella, que te conocerá aquí todo el mundo cuando te vea. Sí, conozco bastante gente, la verdad. ¿Cuéntame un poquito qué productos son que has traído? Bueno, nosotros somos una distribución de congelados, productos congelados, pero en general de todo. Lo fuerte nuestro es el pescado y marisco, pero llevamos carne, llevamos postres, pan precocinado, todo tipo. Congelado. Todo congelado y todo con las mejores marcas. ¿Para qué distribuyen vuestros productos? Pues nosotros distribuimos a través de, bueno, es empresa propia, distribuimos en toda Andalucía, ¿vale? Y normalmente... ¿Marbella tiene buena aceptación vuestro producto? En Marbella tenemos muchísimos clientes, muchísimos. Desde gente que hay aquí, expuesta. Profesional aquí de las cocinas, que mira qué restaurante aquí, va a venderle todo esto. Pues verá, tenemos la verdad que muy buenos clientes. Mucha gente confía en nosotros y bueno, llevamos, normalmente nos movemos una línea de calidad alta, media alta, o sea que tenemos de todo para todos los públicos. Exacto. Este, qué bonito, por ejemplo. Qué buena pinta tiene. Esto es algo que sacamos todos los meses, son unas promociones para que nuestros clientes. ¿Es la promoción de este mes, ¿no? De este mes. Todos los meses sacamos unas promociones, y como ves, llevamos toda selección de carne, pescados, precocinados. O sea, de todo. Sí, de todo, llevamos de todo. Y bueno, creo... Aquí para comer la carta con su producto. Claro, bueno, creo que hacemos una labor importante porque nuestros clientes se lo merecen todo. Estamos a su disposición en todo momento. Bueno, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, pues saludamos a Antonio Serrano y también a su sobrino, que creo que va a tomar un poquito la rienda, ¿no? Sí, que sí. Vas a venir un poco en el... Claro, ¿no? Ya, claro, y con la confianza. Bastante tú. Sí, yo ya tengo ya que ir pensando en la jubilación, por eso quiero que vaya ya soltándose, para que vaya aprendiendo y vaya presentando los productos que nosotros tenemos, que creo que son de los mejores del mundo, vamos. No es que lo diga yo, lo dije ustedes, que llevan ya muchos años conociéndome y lo han probado nuestros productos, o sea que ustedes pueden dar fe de ello. Y bueno, ¿cómo te llamas? Alfonso. Alfonso Serrano. Serrano, como mi apellido, claro. Bueno, Alfonso, ¿cómo ves tú que se puede distribuir más? Porque eres joven, hoy día también se trabaja mucho en las redes sociales. Yo creo que también va a ser un punto fuerte, ¿no? En darlo a conocer en muchos más sitios, ¿no? Abrir puertas al producto, ¿no? Sí, nosotros estamos ahora trabajando mucho en las redes sociales, estamos haciendo una página web nueva, estamos trabajando mucho, apostando mucho e intentando invertir en eso. Y también internalizando el producto para que nos conozcan fuera. Y esto es muy importante. Explícale que ellos exportan ya a Italia, exportan... Nosotros vendemos a más de 28 países, entre 28 y 30 países ahora mismo estamos ya vendiendo. Y lo que nosotros nos sirve mucho son los premios. Participamos en casi todos los concursos de aceite que hay en todo el mundo. Sí, este año hemos ganado también con el ecológico, premio mejor aceite del mundo, que llevamos ya cuántos años consecutivos. Muchos años, siendo el mejor aceite ecológico del mundo. Con el oro, al mejor aceite de España. O sea, que llevamos siempre y hemos sacado ahora una patata nueva, que es con trufa. Que es con trufa, que es una novedad. Trufa, ya la probaron ustedes. Trufa, parece que está usted comiendo trufa. Trufa auténtica, yo te tapo también. Mira, esta. Pruébalo usted para que dé usted fe. Venga, vamos a probarla, claro que sí. Esto es, vamos, como el cuerpo de Cristo, igual, vamos. Esto es bueno. Es auténtico, como si te comieras una trufa. Es igual que comerte una trufa, ¿eh? Es trufa natural. Seca y rallada y pulverizada en el momento que va sacando la patata por la máquina, va pulverizándolo y es un producto que ha tenido aceptación. Y la página web, para que la gente que os quieran visitar pueda ver todos los productos que lleváis. Bueno, nosotros somos Almazada de la Subbética. En nuestra página web pueden encontrar. Usted se mete en la... Te voy a hablar de tú. Llevamos muchos años conociendo. Te metes en la Almazada de la Subbética y ya verás tú todos los premios que hemos ganado en todos los sitios del mundo, todas las ferias a las que vamos, todos los eventos como este en el que participamos. E intentamos tener una empresa referente de calidad. Enhorabuena, ¿eh? Y no veas, qué buen fichaje has hecho tú, ¿eh? Si sale como su tío, no tiene problema. Sí, muchas gracias. Venga, usted siempre. Bueno, Andrés Moreno, que ha participado con algo dulce. Y va muy bonito, muy original el plato, muy vistoso. Él viene de Laurín el Grande y vamos a ver en qué se ha basado, en qué se ha inspirado para esta creación dulce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues un poquito en qué te inspirado, parece. Bueno, ¿cómo lo has llamado? Sí, el nombre del plato es Montes de Málaga. Vale, entonces me he inspirado un poco en recrear lo que es la naturaleza, la zona por donde se pastorean las cabras, ¿vale? Porque este concurso va basado en la leche de cabra específicamente, y entonces he recreado lo que es un trocito de campo, ¿no? De lo que vemos aquí por Málaga. Entonces he recreado lo que es la tierra, una tierra de un crumble de almendras con un toquecito de aove, de aceituna, unas piedras líquidas que cuando rompe el interior es líquido, de una ganache de chocolate blanco con cítricos de aquí de Málaga y vainilla. Una esponja, que es un bizcocho al microondas con almendras y también otro toquecito de aove. El árbol, que es de chocolate, y la copa del árbol es una nube de algodón de manzana. Lo he decorado con una florcita de borraja que también son muy típicas de aquí de Málaga. Bueno, es sorprendente, yo creo que el jurado se habrá quedado, ¿no? Sí, bueno, ha quedado bastante bien, gracias. Qué maravilla, es todo un artista, sí, que es una obra de arte la creación de tu plato. Espero que saques algún premio. Bueno, esperemos, gracias. Gracias a ti, nos vemos luego. Bueno, la verdad es que están todos pendientes a todo. Vamos a hablar también con Manuel Díez, que está también pues controlando todas las cositas, porque son mucha gente, son muchas cosas, muchos están, y controlarlo todo, ¿no? Tenemos que estar coordinando porque van llegando primero los chavales para participar en cocina. Hay que indicarles dónde tienen que poner sus cosas, luego sortear sus números en el tiempo que entran, el tiempo de duración. Y después a mí, que es el que menos me quieren porque soy el que cobro. Todo el mundo se le quiere escaquear, pero yo voy detrás hasta que pagan, no lo suelto. Bueno, quería comentarte lo de los miembros del jurado.
porque estoy entrevistando a los stands y tal, pero bueno, el jurado ahora lo voy entrevistando uno a uno, ahora voy a entrevistar a Elena, porque la verdad es que esta señora dirige una escuela ahí en Vigo, escuelas, ¿no? Las escuelas de hostelería de Galicia, de Vigo en particular, pero casi todas, las codinas casi todas de lo que es Galicia. El nivel de jurado, hemos visto antes a Sergio Garrido, está también, bueno, Antonio, él queda siempre tan... Antonio... Simón Padilla, y Antonio, que viene de Murcia, bueno, ya lleva 3 años viniendo con nosotros. Simón Padilla, bueno, y del Lago también, no me digas cómo se llama porque no recuerdo ahora mismo. Bueno, pues hay un nivelazo, lo van a tener muy difícil todos estos participantes. Pienso que sí. Gracias. Hablamos con Noelia Pérez, que ha participado también con algo dulce, con un postre. Y bueno, la vemos a ella, que ella tiene cara de persona dulce y que, bueno, pues te define muy bien, ¿no? Tu plato, que me gustaría que me dijeras cómo lo has llamado. Pues le he puesto de nombre Arcoíris Tropical Malagueño, porque he querido simbolizar el mango de la Axarquía de Málaga con productos como el aguacate también. Y, hombre, por supuesto, utilizando el producto que se pedía en el concurso, que era algo de la cabra malagueña. Y por eso he hecho un mousse de aguacate, un mousse de queso de cabra y lo he metido un dulce de leche para que tuviera más sabor dulce y le he puesto esa forma. He utilizado los mismos ingredientes para hacer la decoración también, para distintos sabores pero con los mismos ingredientes. Qué bonito, la verdad es que se ve mucho nivel, ¿no? Tú que has estado aquí dentro de la cocina. Sí, se ve el año pasado también participé y este año hemos venido casi los mismos participantes y la verdad es que es muy buen rollo y muy a gusto. Es un concurso del que se viene a disfrutar. Mucho de ello que viene también es reivindicar la labor de la mujer en las cocinas, sí, que porque tiene que ser siempre los hombres y los que resalten, los pasteleros, los cocineros, sí. Y hoy tú vienes aquí de decir, no, las mujeres podemos y hacer un llamamiento. Sí, claro, sobre todo por el poder feminista de que embarazada también se puede ir a concursos, se puede estar en cocina hasta el último momento y de hecho yo soy cocinera, ni siquiera soy pastelera, lo que pasa es que me divierto más en pastelería y cuando voy a concursos o eventos me encanta hacer pastelería, es mucho más divertido. Bueno, a ver si ganas un premio, bueno, que te lo has merecido. Y si no, por lo menos la experiencia lo merece, la verdad. Gracias. Gracias. Álvaro Salido, que ha participado también con un plato, uno ya de los últimos platos que se presentan, el miembro del jurado ya lo ha saboreado y bueno, a ver cómo ha sido esta experiencia para ti. Oye, pues fantástica, ¿no? Con la cantidad de promesas, ¿no? Digo, de la cocina, antiguos cocineros que nos han enseñado algunas cosillas. Pues nada, yo he querido preparar una especie de mar y montaña, ¿vale? He cogido un salmonetito que lo he tocado lo mínimo posible, lo he curado un poquito de sal y luego lo he sopleteado, su asado, eso justo al último momento, un poquito de sal y pimienta. Luego he hecho un pollito al ajillo, le he sacado el juguito, lo he texturizado un poquito en un sifón y he hecho una espumita alrededor y como podéis ver un crujientito que es la misma piel del pollo con un poquito de hierbabuena liofilizada. He acabado en la base con una salsa perigú que es jugo de ternera adicionado un poquito de trufa picada. Y poco más, unos brotes y listo, justo salir y comer. Con el trabajo que tiene que llevar. No, bueno, parece que no, pero no es tan complicado, es ponerse. Sí. ¿Y bueno, qué crees tú que van a valorar más el jurado en tu plato? Bueno, yo espero, ¿no?, que valoren, ¿no?, el contraste ahí de pollo al ajillo con salmonete, que no, que yo espero que nadie se lo espera. Y que he tratado el pescado lo mínimo posible, un pescado fresquito, a justo el último momento. Y nada, espero tener suerte. Pero está complicado porque hay una competencia grande, la verdad. Se sabe. Esto es una está la cosa muy abierta, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos y que a ver si ganas algo. Oye, pues muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con doña Elena Zuluata, que ella viene de Galicia, esas tierras gallegas tan bonitas, y que además ella dirige la escuela de allí, ¿no?, de Galicia, ¿no? Pues sí, la verdad es que llevo ya 30 años con la Escuela Hostelería de Galicia y de Vigo, que se llama Marina Blanca. Es una trayectoria muy grande, son muchos años, ya 30 años. Y aquí viniendo, pues la verdad es que llevo en Málaga, yo creo que he venido cuando esto era GECOMAR, pues como 10 veces. Y ahora pues otra vez aquí, encantada de volver a estar en este certamen y de ayudar y de colaborar, evidentemente. Pues sí, me acordaba yo de ti cuando me decía, viene Elena de jurado. Me dio una alegría, digo, pero si la conocimos hace un montón de años. Bueno, es que yo viniendo a Málaga, yo creo, estaba hablando antes con Simón, del jefe de cocina de Puente Romano, que estuvimos juntos cocinando y estábamos hablando que era el año 89-90.
O sea, estamos hablando de que cocinábamos juntos los dos aquí en Marbella y estamos hablando de hace 20 años. O sea, todavía fotos de en el stand con el que eran los productos de ahí de la tierra, ¿no? Efectivamente, eso fue un año, efectivamente, que vine yo de Galicia y cociné 4 o 5 platos gallegos, pues la merluza en salsa verde, un rodaballo, era todo a base de pescado, almejas, y la verdad es que estamos hablando de, yo creo que 18 años, 19 años, es que el tiempo corre, ¿eh? Mira, tú sigues igual, sean los productos bueno, tan buenos, la cocina no esa bien hecha y con productos naturales. La cosa es que yo llevo cocinando toda mi vida, pero hay un giro como todo en la vida, y desde hace como 6 años en la escuela, en Harina Blanca, hemos empezado por una tendencia que es cocina sin tóxicos, sin químicos, natural, cuidando muchísimo que no haya nada de química, que todo sea lo más ecológico posible. Cuando empezamos, cuando empezamos nos veían así un poco raro, pero aún a fecha de hoy seguimos siendo el único centro de España oficial en impartir cursos de cocina vegana, por ejemplo. No hay nadie que lo haga y no lo entiendo, porque es predicar realmente que hay que comer bien, enseñar a la gente que comer es un placer, porque es un placer comer, pero es un placer comer si además de comer nos nutrimos. Entonces, claro, pelear con eso es cambiar la mentalidad de la gente. Es que somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos y lo que bebemos, porque ojo a los refrescos y a lo que bebemos. Ojo, están muy ricos, pero cuidado. Muy puntualizado, Elena. Bueno, ¿cómo ves este nivel en este certamen? ¿Qué es lo que estás valorando más, los platos que están saliendo? A ver, hay como en todos los certámenes hay de todo, evidentemente hay de todo, pero el nivel está bastante alto, ¿eh? Es decir, yo he participado con vosotros muchísimos años aquí, y fuera de aquí también en Galicia y en otros sitios participo en muchos eventos, y este año nos estamos encontrando con una serie de chicos, incluso jóvenes, que nos han sorprendido. Hubo una chica, que no vamos a dar el nombre, que estaba nerviosísima cuando presentó el plato, pero como un flan, la pobre es que se caía, o sea, es que no era capaz ni de hablar, y el plato que nos dejó era una auténtica maravilla, o sea, era, lo probamos y nos miramos diciendo qué maravilla, o sea, y la pobre chica no era capaz de articular palabra cuando lo dejó. O sea, que dijimos, bueno, pero esto va a ser un horror. Pues no, el plato era espectacular, y la chiquilla un flan, ¿eh? O sea que hay un nivel alto. La gente también está mentalizada. No es como, o sea, yo creo que a medida que vamos pasando los tiempos hay mucha información a través de internet, libros. La gente se mentaliza mucho a mejorarse. Y la verdad es que bueno, hay un nivel bastante interesante, muy bueno, sí, creativo. ¿Y de dulce o de salado, Elena? De salado. Yo el azúcar es como que no me baja por la gargantilla. Por aquí, por la garganta no me baja. El salado. Esto el chivo, que yo me parecía cuando lo presentaron en la rueda de prensa que iba a ser un plato más complicado, porque aquí teníamos mucho costumbre de tomarlo estofado, pero esto que está saliendo me ha sorprendido, ¿no? A ver, están sacando platos del chivo de aquí malagueño totalmente originales, con puntos de cocción muy buenas. Hombre, el chivo es un producto que hay que trabajarlo muy bien para que no tenga ese sabor a bravío. Luego sí que hay que adobarlo, marinarlo, bueno, largas cocciones para que esté realmente meloso en la boca, que se deshaga, que sea muy rico. Y la verdad es que los platos que hemos tomado hasta ahora de chivo, no todos, pero la mayoría han estado súper bien elaborados, sobre todo en cuanto a la técnica de trabajo. Y nosotros que nos dedicamos eso, a catar y a valorar, realmente nos están sorprendiendo, e incluso la creatividad que la están teniendo a la hora de preparar el chivo, porque lo que decías tú, ¿no? Pues todo el mundo los toma o estofados o guisaditos, y no, están presentando elaboraciones de chivo totalmente rompiendo moldes, es decir, y eso está muy bien, eso está súper bien. ¡Qué maravilla! ¿Cómo va tu escuela? ¿Qué le enseñáis? ¿Qué le transmitís a los alumnos? Sobre todo, ¿cuál es la filosofía de la escuela? A ver, ¿cómo va la escuela? Va muy bien, va realmente bien, gracias a Dios, hay que tocar madera, va muy bien y espero que siga así. ¿Qué transmito? Yo transmito, siempre he transmitido lo mismo, llevo transmitiendo 30 años lo mismo, que cocinar es un placer, pero que hay que cocinar bien y con honestidad, que hay que cocinar pensando que somos como médicos, porque estamos alimentando a un comensal, a un paciente, y lo que le demos de comer, lo que veíamos antes de hablar, lo que le demos de comer es lo que mete él en su organismo y lo que le estamos nutriendo. Por lo tanto, yo defiendo una comida sana, una comida sin químicos, una comida sin tóxicos, pero no ahora, lo he defendido los 30 años que llevo con la escuela. Defiendo que sea, por supuesto, creativa, que sea rica, que sea moderna, que no nos estanquemos siempre en hacer lo mismo, que la gente quiere cosas distintas, pero que vayamos al campo de lo sano. Y además, incluso, aprovecho para decir que dejemos los plásticos, que yo los retiré de la escuela, y yo en los cursos que doy de cocina vegana, que somos el único centro de España, el único, ni oficial ni privado, el único centro de España en dar cursos de cocina vegana, o sea, en hacer el máster, el único máster vegano que hay en toda España es el nuestro.
No entiendo por qué, cuando toda la gente lo está demandando, pues no hay escuelas que se animen. Pues claro, yo, es que no es solamente un curso vegano, es vegano, pero al mismo tiempo es cocina saludable, porque no trabajamos azúcar blanco, no trabajamos harinas refinadas, no utilizamos plásticos, no utilizamos sartenes de teflón ni nada, todo es sin tóxicos, sin químicos, sin contaminantes. Claro. Eso implica una inversión muy fuerte en materia prima para que no haya tóxicos. No todo el mundo está por la labor, pero eso es lo que yo predico. Es decir, si tú me preguntas, Elena, en tu escuela, en Harina Blanca, ¿qué es lo que tratáis de transmitir al futuro cocinero? Pues yo le transmito que cocine pensando que lo que está cocinando es un arma muy buena o mortal si no la usa bien, porque estamos dando de comer a muchísimas personas que las podemos intoxicar poquito a poco con una comida llena de tóxicos, o podemos alimentarlas con muchísimos nutrientes y hacer que rejuvenezcan y que se encuentren con una piel maravillosa y con energía. Y esa es realmente es lo que hay que enseñar a un cocinero. Es decir, Villa Galicia, ponme en tus manos, ¿eh? Porque todo lo que estás diciendo suena muy bien. Y el papel de la mujer hoy por hoy, ¿qué es el papel que tiene la mujer? Mira, en el año, gracias a... Bueno, a ver, vamos mejorando. En el año 18, es decir, hace unos meses, se creó con una iniciativa de María José San Román, que es una mujer cocinera estrella Michelin, que está en Alicante, tiene el restaurante El Monastrel, y con Carmen Ruscadella. Se creó una asociación que se llama MEG, Mujeres en Gastronomía, donde que viene, estoy metida, claro, donde estamos todas las mujeres intentando defender nuestro puesto en la cocina, y bueno, y que estamos ahí, al igual que los hombres, y que ni mejores ni peores, estamos ahí, somos ni más ni menos, unas más, otras menos, pero somos iguales y ahí estamos. Me encanta, dame un beso y te dejo seguir degustando los platos que acaba de sacar uno. Gracias, Elena. ¿Cuántos profesionales están pasando por aquí? Ahora acaba de llegar José Neto. Hombre, para mí, en crítico es el número uno. Tanto bueno como malo, ¿eh? Él dice la verdad. Y eso es lo bueno. Ahora mismo acaba de comerse una tagarrina y dice que está impresionante. Sí, porque nos lo diga él mismo. Bueno, que me alegro mucho de saludarte. Buenos días, amiga. Buenos días. Encantado de saludarte de nuevo. Y un placer estar contigo y con esta gran audiencia del medio que lleva, ¿no? Es verdad, no es porque da bien con Pepe, pero me he comido una tacarrina que es un auténtico espectáculo. Y lo digo de verdad, lo digo de corazón, sin la intención de hacer una adulación gratuita ni sale piro, pues no le hace falta, ¿eh? Ya sabemos el nivel que tiene Pepe Romero, pues a estas alturas que vamos a descubrir, ¿no? Pero ese punto exacto de esa textura, esa esponjosidad de del propio producto, lo convierte en una auténtica exquisitez, ¿no? Muy bueno. Y la verdad es que esta es una de las muchas propuestas que nos vamos a encontrar hoy aquí en este certamen, cuarto certamen gastronómico, ¿eh? Que es muy importante, y digo es muy importante porque de esta forma se está contribuyendo de manera importante a conservar, promover y divulgar ese legado gastronómico tan importante y tan interesante que tenemos aquí, o que tenéis aquí en Marbella. ¿Qué tenemos? Porque yo ya me considero marbellero. ¿Eres marbellero? Marbellero, ¿eh? Y por lo tanto yo animo a de que no decaiga la fiesta y de que esto siga con ese espíritu de continuidad. Y en cuanto a la de crítico, yo me considero comentarista. Lo de crítico suena un poco a criticón, ¿verdad? No, y esto, no, eso no, resulta no, un tanto complicado. Tú dices la verdad. ¿Qué voy a criticar yo de Pepe Romero? ¿Qué voy a criticar de los buenos, de los grandes y buenos establecimientos de restauración que tenéis aquí en Marbella? Es que, bueno, si hay alguna crítica, siempre se hace desde el punto de vista constructivo, ¿verdad? Pero no soy como otros compañeros, no voy a mencionar nombres, evidentemente, y lamentablemente que son siempre aquellas personas que no saben ni entrar en una cocina, son los que se erigen
erigen como grandes críticos gastronómicos y hacen un comentario bastante malicioso, y esto lo hace sino fastidiar de forma importante al sector. Y tenemos todo que contribuir para que siga siendo uno de los más importantes de España, el de Marbella. ¿Qué te ha parecido la intervención del Chivo en esta edición de Marbella Cocina? Hombre, una incorporación importante. Yo, la verdad, me ha quedado gratamente sorprendido, porque es un producto que también está muy arraigado a la cultura culinaria marbellera. Y bueno, ya era hora de que se le diese el protagonismo que realmente requiere, porque Marbella no simplemente vive del pescadito frito y el marisco, que también, evidentemente, sino tenemos una cocina del interior que hay que poner de manifiesto. Y ahí está el ejemplo que tú estás diciendo, el Chivo y esas tacaninas, y perdón porque sea tan reiterativo, que es todo un espectáculo. De Málaga, ¿verdad? De Málaga, todo bueno. Todo bueno, exactamente. A estar solecito. Eso. Pues para nosotros tengo que deciros de verdad, que es una gran satisfacción de tener aquí al tocayo. Sí, amigo. De verdad, porque es que una bellísima persona, de las buenas, buenas que hay, y para lo que es la Asociación de Marbella Cocina, es engrandecerla bastante, bastante con su presencia aquí, de verdad que sí. Estoy muy orgulloso que esté aquí. Y de rechupete, como estamos hablando de gastronomía. Yo siempre sabe que me tenéis a vuestra total y entera disposición para contribuir con vosotros en lo que humilde y modestamente pueda aportar. Y has visto el jurado que tenemos. De categoría. De super categoría. Elena me ha sorprendido muchísimo con lo de la cocina vegana, ¿eh? Porque fíjate que hay pocos sitios que se haga una cocina como escuela de hostelería vegana. Y eso. Sí, sí. Una cocina vegana que no tiene por qué ser desangelada ni de saborilla, como decimos por aquí. Exacto. Una cocina vegana bien elaborada, con productos que contribuyan a ese tipo de cocina a la que estamos hablando, no tiene por qué ser una cocina desangelada, como digo, y se está demostrando, se va a demostrar con los productos que van a hacer. Una cocina, si se hace con cariño, con amor, con entusiasmo, por muy austero que sean los ingredientes, siempre el resultado va a ser bueno, va a ser positivo. Así es que una cocina vegana no es sinónimo de mala comida, ¿eh? Anoche estábamos cenando y cogimos, y después de esto le puse a Elena, le puse también lo que nosotros tenemos, el chateaubriand que tenemos nosotros, no es el chateaubriand normal. Ajá. Es un chateaubriand que lleva unos tomates también, que se hace al horno, igual que se hace toda la zarza que lleva, y una zarza estilo un poquito moruna, con hierba, y eso está impresionante. Sí. Si después coges las patatas fritas buenas, la lías con eso, después con el cardito que nos jugó con esto, y mira, eso está impresionante. Y comimos la anoche tagarrina, para probarla anoche. Esa es otra, Pepe. Nosotros somos unos privilegiados desde el punto de vista lingüístico, porque no todo el mundo, desde Peñaperro para arriba, saben pronunciar la tacanina. Yo en Madrid, en mi programa nacional, cuando hablo de la tacanina y me quieren imitar, dice la tacarnina. Mire usted, la tacanina. Y eso es que aquí nada más que sabemos decirlo nosotros, ¿eh? Tagardina, yo he escuchado de todo. ¡Uy, qué bueno esto! Mira, que se lo pasa aquí por medio aquí. Cuidado. Totalmente vivo y en directo. Claro, eso es. Bueno, pues sí que es verdad que se le da todo tipo de nombre, pero el nombre. ¿Tú te imaginas lo cursi que resulta decir tacarnina? Hay que decir tacarnina. Es como lo que dice manteca colorada. Hombre, por Dios, manteca colorada, ¿eh? Es que aquí nosotros, la costumbre nuestra es decir tagarrina. Claro, tagarrina, ahí está. Y esto que tú vas al campo y ves esos ejemplares de metro y pico de diámetro. Ahora, en el tiempo este, obviamente. Sí, no, y en este otro. Tengo un ejemplar de esos sin pelar. Tengo fotos de llevar portamaleta lleno, y mira, se ve estos ejemplares como si fuera una sombrilla. Precioso. Pues la verdad, ¿me permite un 30 segundos más? Mira, muy, muy rápidamente, no tengo más remedio que expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes, a los que formáis parte de esta Asociación de Cocineros y Pasteleros de Marbella, Marbella Cocina, que es una iniciativa importante y porque estáis haciendo una gran labor, una labor importantísima, ya que, bueno, la cocina es una de nuestras principales fuentes de riqueza. Porque, bueno, que os voy a contar a vosotros con respecto al turismo aquí en Marbella, ¿no? ¿Y qué sería del turismo sin esa pata imprescindible e insustituible como es la gastronomía? Por lo tanto, enhorabuena, y aunque hoy, aunque Marbella está en lo más alto a nivel mundial, y no es porque me sigue la pasión de una persona que ama esta tierra, lo digo de verdad, aunque estéis lo más alto, pero nunca hay que bajar la guardia, eso es muy importante.
gente porque, nunca, porque lo más mínimo no van. A mis hijos, ¿verdad?, se lo dije cuando le dejé el negocio, aunque estoy allí todo el día, ¿no? Pues porque me gusta sí. Lo he vivido de chiquitito y él le dice siempre la guardia, y tiene la guardia mucho más superior que yo. Eso. La verdad es que me encanta cómo trabaja. Tengo cuatro hijos que son cuatro glorias trabajando en la hostelería y lo bien que lo llevan. Y pues, yo te puedo decir que hoy, restauración, los dos restaurantes míos son los que más venden aquí en Marbella. Qué bueno, pero ahí, ¿verdad? Y dicho solo rama, Cartronco sale. Ahí está. Pues enhorabuena a los dos, muchas gracias. Y enhorabuena gracias. A ti y a tu equipo. Gracias por esa rama. Bueno, la verdad es que tenemos que felicitar también a Juan y a su esposa, que ahora no la veo aquí, pero que sois una maravilla. Y la de años que lleváis vosotros en la profesión, que eso, vamos, es un mérito. Yo ya... Y que te siga gustando. Lo más importante es la unión y seguir. Y después disfrutar. Porque ya va mayor y eso no es bueno. Pero comemos esta paganina y estos productos naturales que comemos. Vamos a estar jóvenes siempre. Vamos, yo todavía me siento joven. De corazón, de espíritu, ¿no? Me siento joven. Aunque nos salgan las arrugillas que a mí mismo también. Ay, Elenita. El corazón lo tengo joven. Elenita, de tantos periodistas que he conocido yo en el Hotel Andalucía Plaza, para mí eres el number one in the world, para que me entiendas. Un beso. Gracias. Bueno, a ver, ¿cuántos platos de taganina lleva puesto ya? Yo creo que veintitantos ahora mismo, porque acabamos de abrir la vera. Esto es lo que más gusta, ¿no? Y es típico ahora mismo, además que cada año ya se está repitiendo cada año y tiene un éxito, entonces, ¿para qué vamos a hacer otra cosa si te gusta? Y el gazpachito fresquito, que apetece mucho. Todo recién hecho. Vamos a probarlo, Pepe, venga, vamos a hacer una parada en el camino. Bueno, vamos a saludar a Óscar Pérez, que, bueno, ¿cuáles son esas soluciones para el negocio? Correcto, vamos a ver, nosotros, bueno, somos una empresa gallega que tenemos aquí nuestro buen distribuidor Aldemsa y venimos hoy a apoyarles en este evento, y lo que tenemos son alimentos precocinados, congelados, ya listos para dar una última fritura. Y en 2-3 minutos pues tenemos magníficos platos, evidentemente, solucionado el problema, magníficos platos de pescado. ¿Cuántos productos tenéis en general? Nuestro portfolio actualmente nacional supera las 100 referencias. Somos líderes nacionales en el mundo del precocinado y, bueno, pues aquí hemos traído una pequeña... ¿Qué aceptación tiene vuestro producto en Málaga? Bueno, pues cada vez mejor, la verdad. Bueno, llevamos ya... La compañía tiene 28 años, ya llevamos más de 20 años trabajando en todo lo que es en toda Andalucía, y pues poco a poco cada vez vamos dando a conocer más la marca y el producto y muy contentos. ¿Dónde está la fábrica? La fábrica está en Galicia, en la Ría de Arosa. ¿Y el producto más demandado, el producto estrella que tenéis? Bueno, actualmente nosotros el producto que más está vendiendo la compañía a nivel nacional es una anilla rebozada, que es una anilla que hacemos nosotros con surimi de potón, que es receta nuestra, que es el producto que más vendemos actualmente en la compañía, y después, bueno, pues una amalgama de productos, empanadillas, pues fingers de pescado, bueno, una gama muy amplia, muy amplia. ¿Tienes alguna página web para las personas que estén interesadas? Sí, en www.congalsa.com, ahí pueden encontrar toda, bueno, ampliar información sobre lo que estamos hablando, y bueno, por supuesto nosotros dispuestos a darle toda la información que sea necesaria. ¿Cómo ves este certamen? ¿Qué nivel ves? ¿Cómo lo estás viendo? Pues ahora mismo muy, muy animado y bueno, realmente ahora es cuando estaba viendo más apogeo y estaba viendo más gente, y la verdad es que muy, muy contentos, encantados de estar aquí. O sea que me parece que esté preparado de materia prima, porque pasará muchísimas más personas. Vamos a intentarlo porque tenemos aquí reservas, vamos a intentar que nadie se quede sin probarlos. Pues muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Diego Pinguet, que siempre nos atiende divinamente, donde quiera que esté, aunque haya muchísima gente y tenga que atender a todo el mundo, pero está aquí, te están quitando aquí tus croquetas de boleto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Croquetas de boleto y croquetas de morcilla. La verdad que es una novedad que hemos traído, ya llevamos varios meses trabajando, pero lo hemos traído este año aquí como novedad. ¿Y qué novedades tienes? Estamos friendo un langostino en tempura negra, que también la verdad que va teniendo bastante aceptación. La verdad que están saliendo bien. Los productos que estamos sirviendo hoy están saliendo muy bien. De todo, lo habéis traído una representación, pero que bueno. Sí, hemos traído una pequeña representación. Como tú sabes, siempre cuando vamos a otros eventos donde
llevamos algunas cosas más, pero bueno, siempre intentamos llevar, traer un poquito de todo, de lo que llevamos. ¿Cómo ves este certamen que en esta edición? Bien, la verdad que ya llevamos como 5 años viniendo y cada año la verdad que veo más afluencia de público, más gente, más empresas, y la verdad que lo veo muy bien, las cosas como son. Hay que darle también a estos jóvenes cocineros, ¿no?, para que vayan avanzando y darles este ánimo, y cuando ven estos productos que pueden trabajar con ellos en cualquier cocina, pues se les ayuda mucho también, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, que ya se han acercado varios cocineros preguntándonos por el pan de hamburguesa, por el pan de mesa, para el cubierto individual, y la verdad que sí, que como se suele decir, está teniendo buena aceptación. Poquitas cosas, pero bien. Bueno, ¿qué acaban de sacar? Bueno, vamos, como acabáis de sacar este plato. Esto es el langostino en tempura negra, que hemos empezado a comercializarlo este año, y la verdad que la feria que lo hemos llevado ha tenido muy buena aceptación. Bueno, como lo estás viendo, está... Bueno, no, desaparece rápido. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestros productos. Venga, gracias a ustedes. Bueno, y de Vélez Málaga, Manolo, mira, los amigos de Vélez, ven para acá, ¿eh? Manolo, ven aquí, hijo. Tienes que presentarlo, porque tú fuiste el que lo presentaste a nosotros y tú tienes que hacer la presentación hoy. Bienvenido. Bueno, la señorita Pepi del restaurante El Cruce de Vélez Málaga, Manoli de Vélez Málaga también, amigo de muchos años, y de la Pepi. Y de Manolo, y de la Conchi, y de Pepe, y de Isabel. Todos muchos años llevamos, y es, vaya, unos amigos estupendo. Y de Benito, y llevamos ya no muchos años que nos conocemos, ¿eh? Y siempre que podemos venir, que nos invitáis, venimos. Porque, vaya, os portáis con nosotros estupendamente, favorable. Mucho de veros, bueno. Me alegra mucho de veros. Tu horario muy agradable, y tú también. Gracias, hija, soy un encanto todo. Muy agradable. Bueno, tenemos que hablar de la cocina, porque yo sé que las mujeres han estado un poquito, no se ha hablado mucho de las mujeres cocineras, de Estrella Michelin, era como un poquito impensable. Tú que has vivido eso en tus propias carnes, porque has llevado tu cocina, ¿cómo has visto la evolución que está también y el papel que está teniendo la mujer? Muy distinto. Han cambiado la forma, los productos. Yo siempre he hecho comida casera, como yo sabía de mi madre y sabía, y también tiene mucho éxito, ¿eh? Porque a la gente le sigue gustando lo tradicional, la otra comida. De hecho, tu restaurante está lleno siempre, ¿no? Ahí está. Y tenemos comida casera, que es de toda la vida, pero que esto que hay hoy en día también está muy bueno. Y hay que disfrutarla, porque es para disfrutarlo, porque de verdad que hay comida que está muy rica. Facilita mucho. Toda esta variedad facilita mucho, depende qué tipo de cocina sea, pues fíjate. Exactamente. Hay muchísimo, porque se dan muchas cosas ya casi prehechas. Y también muy bonito y también gusta, aunque una le guste lo de tradicional, pero también nos gusta lo de hoy, claro. Va a cambiar porque menos tienes que cocinar. Mira, como soy tan buena comedora, a mí me gusta todo, lo disfruto, aunque sea pan con aceite, disfruto. La tierra malagueña da para mucho, y ahí tenéis unos terrenos, que ahora hablaremos aquí con la finquita de los aguacates. Antonio, qué reportaje más guapo que hicimos. Hay que repetirlo ahora cuando empiezo otra vez, ya está todo. Mi casa está a vuestra disposición. Cuando vengáis, pues ya iremos. Maravilloso. Ya volveremos por allí, ya volveremos. Y todo muy rico, y muchas gracias por invitarnos, ¿eh? Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Hablamos con Carolina Sánchez, que ella, pues, nos va a contar qué ha traído para este certamen de todos los profesionales de la cocina, de la gastronomía, y que todo bien regadito, esos platos, pues sabe mucho mejor, claro que sí. Carolina, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué has traído a este certamen? Pues mira, son 3 variedades de vino de Bodegas Torres. Tenemos vino blanco, que es con uva moscatel, el rosado, que es uva garnacha, y el rioja, que la uva es tempranillo. ¿Tú, por ejemplo, con qué maridarías cada uno de ellos? Pues el vino blanco, sobre todo de aperitivo, y con marisco y pescado blanco. Y el rosado, sobre todo para carpaccio, pescado ahumado, comida asiática en general. Y el rioja para carne y embutidos.
En la variedad está el gusto, cada uno como lo prefiera, ¿eh? Pero a mí la esmeraldita esta me encanta. Muchas gracias, enhorabuena. De nada, gracias. Bueno, Irene González va a ser la responsable de darnos en primicia, pues algo muy rico y que todavía no está ni en el mercado. Nos hablaba Pepe Romero de esto y que, bueno, pues fíjate, qué lujo, en primicia nosotros. Cuéntanos un poquito cuál es. Sí, la verdad que sí, estamos promocionando la nueva cerveza de San Miguel, la Magna, que lo que tiene de especial es que está lupulada en tres tiempos, lo que hace que tenga extra de sabor y aparte que sea mucho más suave para nuestro paladar. La verdad que viene con fuerzas para quedarse en el mercado y para este verano, que sea algo fresco y bueno. La verdad que hay que probarla porque es diferente a las normales que estamos acostumbrados. Es también lupulada como la cerveza Manila, pero mucho más suave. Así que todavía no se ha presentado oficialmente, ¿no? Tiene, que se presentará poco. Sí, tiene 5,7 de alcohol y bueno, que está muy bien, así que a probarla. Va a ser la bebida del verano. Claro, exacto. Sí. Y entra muy bien, muy fresquita, vaya. A beberla bien fría. Muchas gracias. A usted, hasta luego. Bueno, Juan Pedro Hidalgo y Lázaro, que lo conocemos de aquí en Marbella de mucho tiempo, un gran profesional. Y aquí es que están todos los profesionales y los mejores productos. Y hoy el protagonismo lo está teniendo el chivo, porque se están elaborando unos platos que nos ha impresionado y al jurado también. Y lo traéis vosotros, lo tenéis vosotros además, ¿no? Sí, lo traemos nosotros. Nosotros contamos con una marca de garantía. Nuestro chivo es un chivo lechal. De la cabra malagueña, pertenecemos a una asociación de criadores de cabra malagueña y nuestra empresa es la que se dedica a comercializarlo, de la mano aquí en la zona, de la mano de los norteños, de Lázaro, y la verdad que estamos muy, muy contentos de estar aquí, de poder dar a conocer el producto por aquí, que ya es muy conocido, pero darle más publicidad, y el concurso y las tapas, pues espero que os gusten y que estén muy buenas. La verdad es que vosotros sois pioneros también en distribuir carnes de sesión, de denominación de origen y lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos ya muchos años en el mercado e intentamos pues dar siempre el mejor producto, de una calidad excepcional y que nuestros clientes siempre tengan esa satisfacción del mejor producto. Y por hoy, ¿qué es lo más demandado en carnes? Porque el chivo se está poniendo ahora otra vez como de moda, ¿no? Pero el producto más demandado vuestro... Pues creo que la carne premium. Nosotros nos hemos especializado en el tema de carne premium. Aparte tenemos otros muchos tipos de carne, pero la gama premium nuestra es la que más estamos comercializando. Eso siempre está divino, lo hagamos como lo hagamos, ¿no? Exactamente. Es una carne que nunca falla, que tiene unos conceptos de calidad muy, muy, muy conseguidos e intentamos que sea un producto top. 100%. Bueno, volviendo al chivo, que era hoy, diríamos, un poquito lo que con los cocineros tal, el chivo, tenemos que puntualizar lechal, porque el chivo sí que es verdad que siempre, pues tiene, que le llamo aquí, el tufillo, no muy, esos sabores, pero siendo lechal, ¿no? Porque no come nada más que leche, no, o sea, no toma hierbas todavía, ¿no? Efectivamente, nosotros, la marca de garantía con la que contamos, lo que se nos exige es que sea lechal, que no tenga más de un mes de vida. Te he criado con leche materna, con leche de la madre, y es imposible que ese tufillo que tú comentas y que por desgracia tan asumido, tan se le ha puesto al chivo, pues en nuestro no ni sabe ni huele. Es una carne muy rojita, muy tierna y imposible de estar mala. Bueno, ¿cómo habéis visto el nivel de los cocineros y de esos platos que han preparado con el chivo? ¿Os ha sorprendido? Sí, sí, echándole el ojito así por encima, ¿cuál os ha llamado más la atención? Aunque no los hemos probado, pero creo que el número 3 es el que tiene el sabor de la sarquía, tiene muy buena pinta. ¿Y para ti? Para mí el primero, el del taco, no, el trufado o algo así, ¿no? Sí, con la trufa, eso tiene, sí, un potencial increíble. Bueno, sí, tiene que estar muy bueno. Sí, con los dos sabores mezclados tiene que estar muy bueno. Y luego creo que hay uno que incluso es crudo, porque es un tartar de chivo. Se está muy de moda en Málaga capital, en Málaga y en la provincia, el tartar de salchichón normal, el salchichón de Málaga, y nosotros hemos llegado a hacer pruebas de tartar de salchichón de cabra, que también está muy rico. Muchas gracias, enhorabuena por vuestro producto. Gracias a vosotros. Y ahora estamos en otro stand y está aquí Estrella Maldonado, que nos va a hablar de qué bodega representa ella. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué bodega es la que representas? Yo vengo con Bodega Sani. Somos de Extremadura, de Almendralejo, un pueblo de Badajoz.
y nosotros llevamos unos vinos semidulces. En concreto hoy vengo con unos blancos y unos frisantes. Y nosotros denominación de origen, ¿no? Nosotros tenemos denominación de origen en Cava, en nuestro pueblo. En nuestro pueblo solamente hay 30 bodegas con el tema de la denominación de origen del Cava. He desayunado yo este cava en la bodega del abuelo, en el restaurante del abuelo. ¿Ah, sí? He desayunado migas con este cava, te tengo que decir. Bueno, ¿verdad? Café. Genial. Nosotros trabajamos con la distribución de la Arbona Solís, aquí en Málaga, que llevan 25 años en el sector de la distribución de vino. Y nada, muy bien. Aquí es un llamamiento que vaya la gente a visitar Vendralejo, porque es muy curioso ver el museo que hay también ahí. Y es muy bonito, espectacular. Y las bodegas son espectaculares. En concreto la nuestra es muy bonita. Tiene un jardín botánico que es espectacular. Bodega Sani. Pues sí, cuando quieran podemos. Que estado. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con Javier González, que ha elaborado también un plato libre. Y que bueno, que me gustaría que me dijera cómo se llama, cómo lo has titulado y cómo está elaborado. Pues nada, es un bacalao semifrito con una costra de pimienta y simplemente es confitado y frito bien fuerte en una sartén. Después le he hecho una zarza abajo, una zarza muy típica francesa, una chantilly de foie, lleva charlota, lleva foie y lleva un poquito de boletus y un poquito de nata, muy bien triturado. Y después le he puesto una cama de arcachofas con gambones y le he sacado todo el juguito y tal, y tiene toda arcachofa y tiene el jugo del gambón arcachofa. Es un plato pues muy de la época que estamos ahora, de Semana Santa, metiendo el bacalao, metiendo también la chantilly. Yo creo que este es un plato muy equilibrado. ¿Cómo has visto el nivel de los demás compañeros? Pues la verdad que el nivel de este año es muy, muy fuerte. Yo tuve la suerte de ganar el año pasado en esta edición de escuela. Y este año pues he visto que hay mucho nivel, vamos a ver si estoy entre los tres primeros por lo menos. Bueno, ya que tienes la experiencia ya, ¿no? O sea, un poquito más cómodo el sistema. Sí, pero este año es verdad que hay muchísimo nivel. Hemos coincidido que son 5 o 6 de la Escuela de Hostelería de Benavino, han cogido. Y es verdad que el nivel es muy, muy fuerte, vamos. Aquí estamos otro año más. Enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Federico o Fede, como lo conocen todos sus alumnos, toda la gente, porque está en la Escuela de Hostelería, lleva ya tiempo formando a estos jóvenes que, bueno, pues tienen esa ilusión y de encontrar un buen trabajo, de tener su propio negocio, ¿no? ¿Qué le sueles transmitir tú a los alumnos? Bueno, sobre todo intentamos transmitirle pasión, ilusión por la cocina y que disfruten, más que nada que lo tomen, aunque eso muchas veces hay que traerlo, pero incentivarlo para que lo tomen como un hobby y no como un trabajo. Nosotros muchas veces decimos que vamos a nuestra casa o vamos a nuestro hobby y no hablamos de que vamos a trabajar. Tenemos la suerte de tener nuestra profesión como un hobby. Hay personas que será más fácil aprender, otras menos, pero vuestra labor como profesores es que todos salgan con sus títulos, ¿no? Sí. Y por lo menos tengan esas nociones y luego que las desarrollen como quieran, ¿no? Sí, nosotros damos unas bases, es verdad que es cierto que nosotros damos unas bases, incentivamos un poco e intentamos transmitirle esas chispas para que el día de mañana, pues bueno, lo mismo pueden trabajar en un restaurante que en un hotel, que en restaurantes pues de con estrellas Michelin y demás, pero sobre todo que lo que hagan, que lo hagan con ganas, que lo hagan con pasión y que le pongan ese poquito de corazón, que luego la gente lo nota en los platos. ¿Cuántos alumnos habéis presentado en este sector? Pues mira, se han presentado, creo que han sido 9 o 7 alumnos y en total han cogido a 7. Se han presentado 9 y han cogido a 7 de los alumnos que se han presentado. Sí. Uno de ellos estará por algún premio y sobre todo quedarse aquí trabajando en el hotel. Bueno, pues hombre, esperemos. La verdad es que todos los platos, tanto de mis alumnos como que de los restos de los participantes, son platos que están muy bien elaborados y bueno, esperemos que les guste lo que algunos de los que ellos han hecho. Muchas gracias, enhorabuena por tu enseñanza. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, Pepe, tenemos también que darle protagonismo aquí a Puente Romano, a los profesionales, a todos. Hombre, no, es que Fernando es una institución en San Pedro y en Marbella. Aparte, es un gran profesional como la Copa de un Pino. Por algo está jubilado y sigue aquí, dice los jefes, te tienes que quedar aquí. Tú no te puedes ir aquí. Y aquí lo tenemos. La semilla. Bueno, gracias a los elogios de Pepe Romero, que tengo el gusto de conocerlo de más de 40 años.
Pues de las primeras personas que yo conocí cuando aterricé por San Pedro, y para mí, aparte que le tengo un cariño, cada vez que veo me alegro mucho de verlo. ¿Y qué te puedo decir más? A los jóvenes que empiezan ahora con esas ilusiones, ¿le darías algún consejo? Hombre, yo le diría que si se quieren dedicar a este trabajo, lo primero que le guste, que no lo cojan como una profesión de paso y que se marquen unas metas de llegar arriba, porque en este trabajo si te quedas a la mitad, sobre todo en la sala, que es lo que yo más tengo de conocimiento, pues se van a sentir insatisfechos totalmente al final. ¿Entiendes? Este trabajo es para llegar arriba. Te queda a la mitad, llega una edad que luego va a decir esto no me gusta, no sé si me explico un poco, pero es así. Divinamente, esa ilusión hay que perderla y aspirar a más y a más cada vez, ¿no? Es que él ya aspira más, no sé dónde va a llegar, ya tiene que llegar a algo bueno. Un buen consejo que le ha dado a los jóvenes, que no se queden estancados, que vayan a... Los jóvenes, sí, no, eso sí, pero la satisfacción más grande que yo tengo es que lo hacemos en Puente Romano, llevamos 2 años, y que están los tres, tanto el director como el jefe de cocina, el primer jefe de cocina, y él está emborcado, borcado, no puede estar más borcado, los cuatro, totalmente borcados. Y además, es que el director ha dicho que lo tenemos que hacer todos los años, y este que nos apoya también. Bueno, si hablamos de Simón Padilla, eso es una máquina. Toma igual, Toma está borcado, es que son todos. Nada, enhorabuena. Gracias. Por tantos años. Gracias. Bueno, hasta ahora no hemos podido saludar al presidente porque ha estado súper ocupado, custodio, atendiendo al jurado, la cocina, afuera. La verdad es que estabas como Dios en todos sitios. Nunca mejor dicho. Pues muy bien, gracias por venir, Elena. Y bueno, cuéntame un poquito cómo se ha desarrollado todo internamente, porque estamos viendo estamos entrevistando a los cocineros, pero tú que estás llevando todo esto desde dentro, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo ves el nivel de los cocineros, de los concursantes? Pues mira, el año pasado salió bien y este año el calificativo lo aumentamos bastante mejor. Está saliendo sobre el horario previsto, la programación. Están saliendo los concursantes a su hora, con los platos terminados. Más cantidad de concursantes y todo total, muy bien organizado, porque han entrado escalonadamente, hora y media de duración elaborar el plato, y cada 5 minutos iban entrando, y lo mismo que iban entrando iban saliendo, dejando su mesa limpia, explicando al jurado en 5 minutos que tenía de sí. Y son las 2 de la tarde y nos faltan 10 minutos para el último plato, y a esta hora otro año todavía estábamos liados. Marbella Cocina ha hecho una gran labor en este certamen, como en todos los anteriores, porque además habéis puesto el producto, ¿no?, como el chivo, que ha sido el plato oficial que han tenido que elaborar, ¿no?, y eso no tiene alternativa. Hoy otro que sí, pero el de chivo tenía que ser el plato... Sí, este año, con diferencia de otro año, hemos puesto al chivo malagueño como plato para los profesionales, un mismo plato para todos que tienen que elaborar. Hay que promocionar el chivo el chivo malagueño, porque en la provincia de Málaga la verdad que es menos conocido que fuera de nuestra frontera. Porque antiguamente, hace siglos, pues salían los ganaderos con sus cabras, sus chivos, por la zona de Levante y la zona de la Ruta de la Plata, se hacían como un arco. Y fuera de nuestra frontera, como he dicho, pues Logroño, Salamanca, el chivo malagueño es muy famoso. Es más, cuando necesitan macho, viene aquí a Málaga a por macho chivo y se lo llevan para arriba para aumentar el número de ganado. Eso ha sido lo que los profesionales han trabajado sobre el chivo, la cabra malagueña, ¿no? Cada uno le ha dado su punto, su estructura, y la verdad, pues este año ha sido el chivo, y ya el año que viene pues ya veremos qué otro plato. Ya pensando en el
Custodio, qué nivel, qué nivel. Pues la verdad que sí, porque mira, como tú estás viendo el ambiente que hay y todo, pues nos ha salido ya para traer algunos concursantes fuera de nuestra frontera, de Galicia. Porque hoy, este año, tenemos la presidenta, Elena Zumiriaga, que es de Galicia, de Vigo en concreto, y entonces pues ella es profesora de las cuatro provincias de la Escuela de Hostelería, de alumnos. Y entonces pues ya estamos comentando para el año que viene, porque ha visto cómo, en fin, cómo se está desarrollando todo, el ambiente que hay y la promoción que es. Porque tengo que decir que también hay muchas casas aquí exponiendo productos nuevos de la temporada. Por ejemplo, estamos probando una hamburguesita del chivo malagueño, una hamburguesita muy rica y unas chuletitas. Después está la Casa Ribe, ha traído una ginebra de naranja y un ron, que son unos diseños, una botella con diseño que la han hecho en México, y el ron es cubano. Y la Casa San Miguel, que está se presentando por primera vez en España, la cerveza Magna, que es una cerveza que tiene unas características muy peculiares, y lo va a promocionar día 18, pero a nivel de toda España. Pero ya aprovechando el evento, lo están haciendo también nuestro concurso, es decir, que no podemos pedir más. Es una maravilla, la verdad es que lo habéis hecho de verdad para daros un premio a vosotros mismos, vamos, porque es bueno, una maravilla. Tengo unos compañeros que son unos monstruos, la verdad, y con ellos se puede ir al fin del mundo. Bueno, esta noche veremos la entrega del premio, que todo el mundo espera ese. Pues sí, la verdad que no tenemos ni idea, porque como tú habrás visto que habréis firmado los platos, todo tiene una elaboración, el jurado la verdad lo tiene algo difícil. Sí, y así. Muy difícil. A vosotros por venir, gracias. Bueno, y Esther Serrano nos va a hablar también de la novedad que nos ha traído en este certamen. Y es que, claro, hay que tener aquí de todo. Y bueno, pues se ve este color, que no sé si la botella o el líquido, es el mismo color este. Sí, bueno, el color es transparente. Esto es un River Premium, cuenta con tres destilaciones, además también de tener las 11 botánicas de River. Y en la última destilación, pues señala de lavanda. Es una ginebra que está también bastante buena. Y bueno, una ginebra premium. También contamos ahora mismo aquí con la ginebra Orange, es una ginebra que acaban de sacar hace muy poquito, que está promocionándose. Tiene zumo natural de naranja y bueno, el zumo viene del sur de Levante de Andalucía, y la verdad que es una ginebra bastante así dulce y está muy rica, está muy buena. Expertos en costelería pueden hacer maravilla con todo. Claro, sí, la verdad que ahora mismo está muy de moda la ginebra, está sacando ginebras de todo tipo, y bueno, para la costelería se pueden hacer un montonazo de cosas que, y bueno, cada día pues van innovando más. Y bueno, también aparte contamos con la ginebra Pink, lo que pasa que ahora mismo no la hemos traído, y una ginebra también que es como novedad, y bueno, de fresa, y también está bastante bien. Pues enhorabuena por el producto. Pues muchísimas gracias a vosotros. Señor Cardeña, también se da cita a este evento que también está promocionándose a los jóvenes, es talento y todo eso, sabor a Málaga, está aquí muy presente. Pues la verdad es que vengo a mi casa, esto es un evento que hace así como 4 o 5 años impulsamos desde la Mancomunidad Municipio, del Departamento de Turismo, y la verdad que bueno, ver que está ya en una sede como el Hotel Puente Romano, con esa categoría, con ese nivel de alumnos que se han presentado, bueno, un tremendo orgullo, y esperando que bueno, que siga hacia arriba y que podamos llevarle muchos años. Bueno, pues muchas gracias, señor Cardeña, sé que quiere visitar los stands y le dejamos con ellos. Muchas gracias, Elena, muchas gracias.
don Juan Manuel Sánchez, por favor, para hacer entrega de este reconocimiento. Don Antonio Salas, por toda la trayectoria de tantos años en la labor de la hostelería. Muy amable a todos los compañeros que están aquí presentes esta noche. Muchísimas gracias, muy agradecido. Muchas gracias, enhorabuena, enhorabuena. Jaime Díaz. Es el tercer premio en la categoría de pasteleros. Enhorabuena, enhorabuena. 250 euros. Manolo. Enhorabuena, enhorabuena. Eso, custodio, tú quédate por aquí, por si hay que abrir alguna botella o algo. Bueno, pues nos vamos al segundo premio. Por favor, el hombre de blanco. No es el hombre de Colón, es Pepe Romero. No vayamos a campar. Pepe Romero, por favor. Este segundo premio para otra persona que también ha trabajado arduamente, que se llama Andrés Moreno. Son 500 euros, ¿eh? Seguro que Torrijas te lo conté, ¿eh? Esta noche invito yo, ¿vale? Esta noche hay Torrijas, dice. Mira, mira aquí, mira la foto. Mira. Y vamos con ese primer premio en pastelería. Ahí está también el trofeo. El primer premio para pastelería que va a entregar el presidente de la Asociación Marbella Cocina, Custodio Medina, que está aquí sudando, tranquilo. Tú, Custodio, tú no te preocupes. Esto es peor que hacer tarta, ¿verdad? Es peor esto que tarta, seguro, claro. Es lo mismo que si yo me pongo a hacer tarta y dejo el micrófono, pues da igual. Bueno, pues el primer premio es para Francisco Javier González López. Así gano yo también, ¿eh? En Marbella Club siempre una ventaja. Ahí hay una repostería, pastelería única. Además, el primer premio son 750 euritos. Ya tiene para un fin de semana. Oye, el primer premio le voy a preguntar. ¿Cuál es el pastel el que más te sale, que mejor te sale? Pues nosotros el bien me sabe, una cosa tradicional que la hacemos muy bien, tiene mucha fama en mi hotel. Bien me sabe, viene de Antequera. Sí, señor, de Antequera. Pues igual que los molletes. Digo. Pues venga, nada bueno. Espera. Esta vez la escuela de cocina. Por favor, don Juan Mairena, rogamos que venga hasta aquí, hasta el escenario, para hacer entrega de este tercer premio en la Escuela de Cocina. Don Juan Mairena, por favor. Este tercer premio en Escuela de Cocina es para Álvaro Salido Pérez. Flora, Escuela de Cocina, Álvaro, ¿de qué escuela de cocina eres tú? La hostelería de Benaví. Benaví, ¿sabes que Benaví tiene ahí una escuela maravillosa? 250
50 euros para aquí, para el amigo Álvaro Salido Pérez. Enhorabuena, enhorabuena. Vamos con el segundo premio. Para ello pedimos a don Antonio Orozco, por favor. Don Antonio Orozco, que suba hasta el escenario para hacer entrega de este segundo premio, que son 500 euritos, que no está mal para pasar la Semana Santa. La Semana Santa es muy cara. Vas a ver una procesión y tienes que tomar algo por el medio. El segundo premio que va a entregar Antonio Orozco en esta especialidad de Escuela de Cocina es para Nicolai Lazoff. Esto es como la Eurovisión, cuando alguien gana sale todo el mundo. Bueno, Nicolai Lazoff. A mí me da que es ruso, allá me lo dirá. Búlgaro. Hola, soy búlgaro. Bueno, nadie es perfecto. Pues hemos demostrado todo lo que nos han enseñado en la escuela y que somos capaces de hacer muchas cosas. ¿Qué escuela vienes tú? La escuela de hostelería Benavís Sobra Málaga. Benavís, pues es que Benavís se lo lleva todo. Pues ahí está, el premio del segundo para Nicolai Lazoff, entregando a Antonio Orozco. Antonio Orozco es un cantante, ¿eh? Pero él no. No. Es primo. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Vamos con el primer premio, ¿eh? Por favor, doña Esperanza González. Y precisamente el ganador, en este caso ganadora, tiene nombre también muy cofrade de Marbella, porque tiene el nombre de Marta Hurtado Ortiz. Joven, muy joven. Vamos a ver de qué escuela es, seguro que me lo sabía. ¿Te ven a mí? Tuya. El premio es de 750 euros. A ver, Marta. Ese primer premio, Marta Hurtado. Bueno, ¿de qué escuela eres tú? De Benavista. David, esto nos vamos a ir dos veces a Javier ahora mismo. ¿Y cuál ha sido el plato estrella para ganar? Pues he hecho una ensalada malagueña, pero bueno, le ha gustado por lo visto. Con la ensalada malagueña que se lleva el primer premio, viva Málaga. Venga. Espera un momentito. Necesidad y tanta ayuda nos hace. Merecido premio, enhorabuena.
esa ensaladilla malagueña nos ha encantado. Y tengo que decir a todos los que habéis participado y a todos los que trabajáis en la cocina que es un gran oficio, que es magnífico, que os va a llenar de felicidad, de alegría, de emoción. Que sigáis así y que conseguís mucho éxito. Y el Hotel Monte Romano os da las gracias por todo el esfuerzo que hacéis para conseguir alzar nuestra gastronomía y nuestra cocina malagueña. ¿Vale? Muchas gracias. Pero el premio especial ¿en qué consiste? El premio especial consiste en hacer una práctica en Puente Romano durante seis, posiblemente un año. Entonces van a trabajar con nosotros, si ella lo quiere, citará un contrato remunerado absolutamente y será para nosotros pues, un placer que trabaje con nosotros. Al apartado de un poquito de silencio, un poquito de silencio. Rogaba a don Fernando Ortega suba por aquí para hacer entrega del tercer premio de cocineros profesionales. Ese tercer premio recae en Javier González Jiménez. Fernando Ortega, por favor. Ha llegado primero el premiado que el que lo tiene. Más joven. Ha sido rápido. Premio de 250 euros. Eso. Zulueta, el segundo premio es para, vamos a ver si lo digo bien, Ángela Yumi Kinga. No sé si es cocina malagueña o ecuatoriana, pero ahí está. Segundo premio. Fernando Elena Zulueta. Bueno, ya saben ustedes cómo son los directos. Don Cristóbal Garre, concejal de Nueva Andalucía, concejalía de Fomento Económico, Pymes y concejalía de Empleo del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, que venga por aquí, para hacer entrega del primer premio de cocineros profesionales, que bueno, hemos tenido aquí la mala suerte de que se ha roto el trofeo, pero dice que ante la adversidad siempre hay una solución y la solución es que hay una gran botella de vino muy especial donada por el restaurante Santiago de Marbella que va a hacer, aparte del premio de 750 euros, para María Isabel Montilla Gómez. Isabel. Se ha puesto emocionada. Tranquila, mujer. Eso se pega. No te preocupes, que eso se pega.
me he dejado algunas cosas en casa, he intentado dar servicio. Fíjate, eres la gran ganadora que está en esta noche. Tú no tienes ninguna emoción, tranquila. Ole. Se le olvidó la sartén, la cacerola, se le olvidó la herramienta. Y entonces, pues, la pobre, claro, se le suministró el menaje y pudo hacer trabajo, pero se fue llorando como está ahora mismo. Es más, se fue a trabajar y entonces, pues, no era seguro que pudiese venir. Me dio el nombre de una amiga suya para que viniese, si le tocara, que estuviese presente el premio. Pero cuando yo ya sabía que ella era afortunada y me escribió, mira, no sé si voy a poder ir. Digo, bueno, nada, pues, ¿qué vamos a hacerle? Me dio, bueno, permiso, que el pobre es un restaurante donde trabajamos tres personas y que damos un servicio viernes, noche y nada, Pepo. Aire Gastrobar, que le agradezco mucho que me haya dado permiso y todo para poder estar, dice, te lo merece, porque es verdad, me fui, que no me despedí de nadie. Y digo, me sabe mal, le escribí, le digo, lo siento no haberme podido despedir, y a mis compañeros de turno, vamos, que me prestaron bandeja y eso, porque es que llevaba las cosas, las chapas de los chapes que había llevado. Y para colmo, cuando llegué al jurado, me encontré con Ángela, que le sigo por Instagram, Alina Blanca. Elina, perdona. Bueno,
María Isabel, señoras y señores, si además del arte que tiene aquí hace de comer igual, hay que ir a probar esa comida y esa cocina de María Isabel. Un aplauso. Pero ha sido especial esta noche con toda esta buena gente que han participado, que han trabajado, que han currado y que se llevan meritoriamente estos premios. Yo creo que aquí el que tiene la última palabra es el presidente de la Asociación La Bella Cocina, Custodio Medina, al que conozco desde que éramos críos y que en este momento pues, nos tiene que decir esas palabras importantes. Gracias a todos por haber venido a esta cena, por haber colaborado y a los concursantes pues, por haber participado, que sigáis teniendo la ilusión que habéis demostrado hoy. La verdad que es una alegría, cuesta mucho trabajo hacer concurso, pero es muy llevadero por los compañeros de la asociación, la junta directiva, darle las gracias por la entrega que tienen. Y a los concursantes, de verdad, seguir con esa entrega, esa ilusión, porque sí, porque se disfruta de esta profesión y esto no tiene frontera. Así que os animo a continuar, ya los alumnos, el día de mañana, de profesionales y las nuevas generaciones que sigan entrando. Y espero que hayáis pasado una buena velada. Nada, y nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.